Ya fui a llevar apoyo a trabajar y pues regresé. Me tuve que llevar al lío porque estaba despertando. Y miren, se bajó de la cama enojado y se fue allá a la esquina a dormir. Se acostó ahí. ¿Por qué estás enojado conmigo, pa? ¿Cómo que está enojado conmigo? Espero que tengan un bonito día y nos vemos en un ratín. Hey, amigas, yo voy al trabajo y amigos, voy tarde, voy como 10 minutos tarde. Se me hace que ya los saludé, no estoy segura. Sí, se me hace que sí. Como buenas tardes y los voy a estar programando si Dios quiere durante el día. Ahorita en mi break me voy a pintar y eso. Y si me da chance me peino. Si no me da chance, pues no me. Pues no vamos a hacer mi trenza mentada. Ok, amigos, nos vemos al ratito. Hey, amigas, a mí se me hace que ahora nomás las voy a agarrar puro cuando esté manejando porque estoy ocupada y se me hace que voy a estar ocupada todo el día ahora atendiendo un booth de fotos ahí en la Tropicana. Así que si no les blogueo mucho, I'm sorry, es porque estoy trabajando y a lo mejor les junto dos vlogs y el de ahorita se los pongo con el de mañana para que no esté muy cortito. Sale, pues aquí llegando de trabajar un día más, gracias a Dios. Llegamos a jueves ya. Yo que decía que honestamente, cuando llegué el primer día y a ese trabajo, dije yo, la máquina de coser, qué rollo aquí, dije yo. Dije, y así como sinaloense. Ay, ya, ¿qué onda aquí? Porque el jale está para amansar locos, está para controlar a los que son, ¿cómo dice? Eso, pues, que andan así, ahí te tranquilizan, machine. Sorry, my peinado. Pero llegué a la conclusión a esta edad, a esta etapa de mi vida, a esta edad que tengo ya. De estos 23 años cumplidos. De decir, ¿sabes qué? Pues es hora de atorarle, machine. Y ya que me dijeron que quise ese dinero, cómo corría el agua, qué días se ganaba machine y qué días se ganaba tranquilón y todo, pues lo que viene. Entonces dije yo, de aquí soy. Mientras tenga fuerzas, mientras tenga ánimo, mientras no me pase nada en mi espalda, ni en mi cintura, ni en mis brazos, vamos a darle. O sea, no me gustan las alturas, creo que eso ya ustedes ya lo saben, a mí no me gustan las alturas para nada. Pasando ya del segundo piso de una casa, ya me perdieron. Entonces, miren, está la marca de que acabo de llegar de trabajar, me voy a meter a bañar. Y bueno, dije yo. Vamos a darle, pues. Así que, muy buenas tardes. Ahorita me voy a arreglar para ir por Leo, lo están cuidando. Voy a echar un taquillo y luego ya prepararme para. Vamos a acompañar, perdón. Vamos a acompañar a un muchachón que se llama Carlos Ross, Rosé o Rose. De bachata, bachatero, muy bueno. Muy bueno, me estuve escuchando su música para saber más o menos qué rollo ahí con él. Y muy bueno, muy bueno. La misma línea de Prince Royce, de Romeo Santos, la misma línea esta, pero muy bueno, muchacho, tiene un buen talento, buen ejecuta bien, uy, no sabe inglés y luego se me anda olvidando el español. Ejecuta muy bien su voz, pone muy bien sus notas donde deben de ir y creo yo que tiene mucho talento el chavo. Así que, bueno, ahí está. Leo está comiendo unas uvas. Leo, ¿están buenas? ¿Están buenas las uvas? Sí. Está viendo el que queremos ver próximamente. Leo anda bailando a la música de Julión Álvarez. ¡Ey! ¡Baila pues! ¡Baila!
No, está muy grande este file, no sé qué rollo. No, 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 no. No. No, no, no. Amigas, espero que me estén escuchando. Estoy aquí en la Tropicana y me tocó trabajar en el bus. Este se trata de ahorrar agua. Entonces, cada que subas una foto con este anuncio al Instagram, te regalan una foto. Así que me tocó aquí voy a estar toda la noche. Así que nada, no, me tocó trabajar hoy. Así que a ver si cuando coma les platico. Evento, ya viene otro que ya me lo dejó diciendo cuándo, dónde y a qué hora, ¿sale? Bueno, a ver, ahora sí, Ana Alicia, yo creo que regresaron el programa, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Al regresar les vamos a dar las tarjetas de $50 para que nos inviten a cenar. Ah, no se crean, es para ustedes, ¿ok? Y vienen muchas sorpresas más. Hey, amigas, buenos días. Ya amaneció, me acabo de levantar hace como media hora. Bless you. Ya bañando a Lío porque se quitó su pañal con popó y todo, la primera vez que se quita el pañal así. Say hi, papá. Say hi. Y pues sí, voy a recoger en lo que él se está bañando. No trabajo hasta el lunes. Así que, ayer, no sé, yo creo que les blogueé como 3 veces porque ya me ocupé todo el rato, ya no pude, estaba ocupada, pues, y salí hasta las 2 de la mañana, llegué aquí a la casa, salí a la 1:30. Y pues sí, se puso bien, más o menos. Como les digo, voy a recoger y voy a prender la música, voy a sacar a Leo de bañar. Sale, buenas tardes. Estamos en la hora de lonche. Hoy no tuve chance de bloguearles temprano. Este es el jale que estamos haciendo allá atrás. Si pueden ver la altura de la casa. Y bueno, pues al ratito les platico más. Vamos a comer. Aprovecho lo que estén comiendo. Bye. Sale, pues ya terminamos aquí a la hora del break. Ahí está Neto. Hola. Ahí está la plebada. El famoso Joel. Todo. Anton. El carnal, el Ernesto, esta es la gente con la que tengo el gusto de trabajar. Y bueno, pues este día vamos a darle un ratito más ya casi para terminar el día. Feliz viernes, que se me esté pasando chido. Viernes. Estoy llorando porque el lío me pegó. Amigas, me faltan lavar los trastes y mapear, pero tengo una hueva. Ya sé, nomás me tengo que levantar a hacerlo. Para tener el día libre después, pues de limpiar y después cantar. Mi bebé dormido. Estoy viendo la Rosa de Guadalupe. Con la novedad de que no he hecho nada. Y ahorita quiero aprovechar para dormirme, ahorita que está dormido Leo. Que menos voy a hacer. Sale, pues ya terminé de trabajar. Vine aquí a hacer el pago del carro, que ya estamos un poco tarde. Y bueno, pues es hora de ir a la casa a descansar un ratillo. La temperatura en la VEN marca 112. 112, no manches. Ese es un resto, por no decir una mala palabra. Planes de hoy, pues no tengo planes más que llegar, echarme un baño. La neta, hoy se ando machín sucio. Yo sé que todos los días, pero hoy se ando machín sucio. Y está el carro. Se me tiró la camisa que según yo venía sentado para no ensuciar el asiento. Y bueno, pues vamos a descansar un ratillo. Como digo, no tengo planes el día de hoy más que descansar un ratillo. Y yo creo
aquí hay un incendio aquí atrasito. Me tengo que parquear del otro lado donde normalmente nos parqueamos para hacer el pago, porque está bomberos y luego el tráfico está bien machín duro y encima el semáforo, descompuesto. Pobre policía, un policía ahí de motocicleta, pobre vato, en el puro solazo parado dirigiendo el tráfico y 100 y tantos grados. No. Sale, pues estamos en contacto. Y pues a ver qué pasa al ratillo. Chido, ahí nos estamos viendo. Saludos. Increíble, pero todavía no llego a la casa. Elías, mira, está todo nublado el día de ahora. Esperemos que el calor baje, todavía siguen 100 grados. Ahí parece que va a llover, dice la canción. Primero estamos a agarrar algo de comer porque ya chilla la tripa. Así que ahí estamos, pues, saludos. No, pues que estamos aquí esperando que se acabó el pollo y el bistec donde se llama aquí el chipotle. Está bueno aquí los platos hondos que le llaman ellos, los burritos, ¿no? Tiene un poquito de todo, tiene una onda así como de, ¿qué se puede decir? Una onda tipo orgánica, pero está sabroso, está buena la cosa, así que nos tocó esperar 10 minutos, dijeron que 10 minutos, y ya en 10 minutos el pollo estaba listo, así que vamos a ver, a esperar un buen rato. Hello. ¿Quién es? ¿Quién es? Hello. Baby. Hello. ¿Quién es, pa? Háblale. Prendi la tele. Prendi. Hello, ¿quién habla? Hello. A ver, ven. A ver, ven. Hello. Mamá. Papá o mamá. Dale, papá o mamá. Hello. Bye. Bye. A ver. Aquí se con el pollo, nos trajo chipotle. Está buena, está bueno. ¿Qué tienes que platicarles ahora? No he blogueado casi en todo el día. Yo ya mucho blogueo ahora. ¿Sí? Sí, bueno. ya lavé los trastes, les cuento eso. No he hecho nada más, mañana voy a ir al bautizo de una amiga de Ceci, la que va a ser nuestra comadre. Va a bautizar a Sofi. Y vamos a ir. Ahora amanecí bien cansada. Leo madrugó, se durmió a las 8:30 ese pollo anoche. Y pues yo llegué a las 2 y él madrugó y amanecí bien cansada, así como que cruda, pero obviamente no estaba cruda, más cansada. Y ya lavé los trastes y pues recogí nomás la casa. Pero la verdad no he hecho nada. Mañana no toca pollo, finally. Vamos a ir a un bautizo y No sé qué le voy a hacer el pario, que no me he fijado bien. Y no sé. No sé en la noche si vamos a hacer algo o qué. Hoy tengo que llevar al Ángel con su papá mañana.
qué trata? Se trata. Pues ahorita viendo aquí Estrella TV, no sé qué sea ese show. Acabamos de cenar y estamos chismeando el pollo y yo de nuestros trabajos, ¿no? El grupo de él, cómo nos está yendo y así. Ángel está viendo la tele en su cuarto, acaba de meterse porque estaba jugando afuera. Y Leo está ahí viendo videos de Minions porque le gustan los Minions. Y en el cine ni se quedó y ahí está viendo su celular. Y así que sí, es todo, amigas. Cambio y fuera. Mira mi ceja, dame la madre. Ahora sí, creo que no tengo nada aquí. The life of the light hall of fashion. But you. Has anyone seen my brother? No, but you have a sister? Not really. Isn't it? It's Jesse. It was dibbling on me. Ay, amigas, seguimos aquí huevoneando en la casa. Es el viernes en la noche. Voy ahorita a cortar, creo que la sandía. ¿Sí dijiste eso, mamá? Miren, miren, ahí tengo la ropa que creo que se va a lavar sola a esas alturas. Ahí está Ángel que quiere que le haga multiplicaciones. Ni él se la cree. Mami, ¿es esto a 6? A ver. ¿Does this look like a 6th grade? ¿Ustedes qué creen? ¿Se mira como una multiplicación de sexto? I don't know. It looks weird to me. No. It looks the other way around. Like this should be in the bottom. Always the longest numbers on top. Este apoyo descansando. Tráelo pues, tráemelo, tráemelo. And I feel like a snack, maybe. Amor, vamos a una movie. Mami, 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 mami. Candy, ¿dónde está el candy? Ven, tráeme el candy. No, ¿qué te estás comiendo? Papito. Watch me whip. Watch me nay nay. Watch me whip, whip. Oh my god. Can you see? Help me, viewers. Time to go. Good night, amigos. Nos vemos mañana. Muchas gracias por vernos. Si pueden, denle like. Si pueden, nos comentan. Si quieren un saludo, díganos. Sí. Escriban. O escríbanos en Facebook. Mándenos cartas. What? Good night, amigos. Ahora sí. Bye. Bye. Sale unos días, aquí andamos en un lugar tipo pulga, dentro de un lugar. Ahí traigo pelitos, me cortaron el pelo a Leo. Hi, Leo. ¿Te cortaron el pelo? Sí. ¿Sí le cortaron el pelo? Cortando el pelo y bueno, estaba llorón porque se acaba de despertar. Sale pues, ahí estamos, un saludo. Ay, ay, ay. Leo. Bye. Hey, how about another try? Ya se acabó. Hey, amigas, buenas tardes. Vamos aquí rumbo al bautizo de Sophie, la hija de Ceci Macetón. Ahí va Pollo. Está enojado porque quemé al niño con la plancha. Y en vez de ver que ya era suficiente con eso, pues me tuvo que regañar él también. Ahí va Leo y va Ángel. ¿Está ahí, pues sí? Vamos. Hey,
amigos y amigas, estamos aquí en el bautizo de Sophie. Say hi. Pollo ya me perdonó. Este, aquí está mi cuñado Cristian. Cristian, say hi. Mi hermana. Dine, say hi. Hi. ¿Sí ves los vlogs, Dine, o no? Gracias. De vez en cuando. Oh. No todos los días, pero... Te pasa. ¿Ya van a hacer el bolo? Hey, chamacos. Mami. Miren, están de Twinkies los niños, Julián y Leo. Say cheese, guys. Hi, Julián. Hi, Leo. Estamos aquí, estamos tomando unas fotos a los niños. Say hi, girls. The vlog. Saludos a todas las hermanas. Me miran. Mis amigas. ¿Qué tienes? Te veo chillando. Acá está el taquero. Taquero, say hi. Al vlog, al vlog. Hey, no. Nosotros los locos. Oh. Me comí dos taquines. Miren mi vestido, me compré un vestido pollo que me queda como torta envuelta o tamal envuelto. Pero me gusta, está bien. Tengo que acostumbrarme a mi nuevo cuerpo. Miren los recuerditos, unos chocolatitos con almonds. Ay, Lale. Mi hermana está con su honey bunny. Este, miren qué bonitos los recuerditos. Miren, las rosas están bien bonitos, elegantes, sencillos y bonitos. Ay, dile ay, pa, estoy comiendo los pasteles. Miren, Ángel acá está leyendo. Él está aburrido porque no hay niños de su edad. ¿Qué tienes? Me ha costado bastante salir adelante. I'm reading this. Minecraft, it's called Minecraft Essential Handbook. Iba a bloguear y mi hermana dijo otra vez, como chinga. Esta morra chila se dice. Hello everybody, I'm Angel. Right now we are at a family friend's baptism for the kid. Here's mommy. Here's my mom. Yo soy mi papel. So yeah, I'm just here. If you're wondering what this is the vlog for, I go with my papis. But I really don't want to. Are you the one in the vlog? Are you the one in the vlog? Yes. Come here. My mom told you to say that. No. Yes. Okay. I heard you. I heard you. They're your fans. I heard them. Nice try, mommy. You just seen it. I just noped a prank. Booyah! Victory dance. Hey, guys. Angel and all the people on the vlog, watch them. They're good. Like them. Fan, you heard it here, folks. Fans are experiencing. Hi, Angel. I love seeing you on your vlog. Good job. Do good in school, okay? I'm all starting soon, guys. Next week, actually. Anyways, that was fans, and we'll be making more every day as soon as people watch this. So, see ya. So, sí, como pueden ver, nos saludaron unas fans. Nos miran, ¿verdad, papi? Saludos para Lily y para Luz, que nos ven. Thank you. The Angel's very excited about that.
love more friends. More fans, the better we are to getting that play button. Ángel quiere el play button de 100 mil suscriptores. Apenas llegamos como 65. ¡Hi, papi! Leo. ¿No tiene nuez, eh? Sí, ¿eh? Sí, tiene. Ya nos vamos del bautizo. Vamos a ir a dejar a Ángel con su papá. Can't wait, because I'm gonna play some Minecraft. Lleva un recuerdito aquí de Chopi y unos chocolatitos. Ya nos vamos. Vamos a ir a, como les digo, a dejar a Ángel. Y Pollo en la mañana va a salir, se va a ir a San Fernando Valley. Va a ir a ayudarle a un grupo y pues mañana. Oh, como les digo, amigas, el Pollo se va a ir a San Fernando Valley y mañana pues voy a estar todo el día con el niño. A ver qué hacemos él y yo. Ah, les apagué la luz, a ver, déjenme aprendo. Pues yo todavía se está despidiendo. Ahorita viene con el niño. Y al despertar solamente serás una lluvia. ¿No? Buenas tardes, amigas. A mí que digan buenas noches, ya son noches. Salió bajando el niño. Venimos a la Walmart de volada porque Pollo ocupa un pantalón negro para mañana, para su tocada que va a tener mañana en Lancaster. Si alguien nos mira en Lancaster, pues ya saben, para que lo vayan y lo apoyen. ¿Dónde vas a tocar? No sé. No sabe muy bien en dónde. Es un jaripeo. Es un jaripeo. Va a ir a acompañar a un grupo que se llaman Tremendos de México. ¿Tremendos de México? Dormimos a la Walmart. Ay, dormido. ¡Hi, papá! ¡Hi! ¡Hi, mi amor! ¿Sí? ¡No me miren mis niños! ¡Hace frío! ¡Tápate! Pues a ver qué compramos. ¡Oh! Ocupo pinosol y cosas así. Para mañana va a limpiar bien. Ocupo pinosol. Sí, adentro. Cloro. Y otras cosas. Ocupamos pinosol, champú, acondicionador. Ya hay jabón de los trastes. ¿Qué más? Hi, amigations y amigosions. Oigan, que le anda del baño al Pollo, dice. Los tacos que hizo el macetón y se andan. ¿Sí lo escucharon? No sé si escucharon. Ya vamos a la casa. Tengo un poco de hambrita porque yo nomás me comí dos tacos.
estudié. Pues ya está bien, dice. Le quemé los deditos. Ahorita les voy a enseñar los deditos de León. Pobrecitos, lo quemé con la plancha. O sea, no lo quemé yo con la plancha, pero me descuidé un poquito y pasó un accidente. Y ahorita voy a llegar a ponerle penicilina y le voy a poner... Ya sé, como ya se le reventó la llaguita, ya se le salió la pus que tenía en uno porque en los dos deditos se quemó. Ahí le voy a poner vitacilina y le voy a poner curita. Y yo, ay, ojalá que se le curen rápido. Siento que voy a hacer sin mi sufrimiento. Si vas a volver algún día, si te, no te doy por perdida, si mato de un golpe este amor. Miren, texteando y manejando con la vida mía y de mi pequeñuelo en sus manos. Ah, viendo su cuenta del banco. El señorita, lo está diciendo. Está viendo la cuenta del banco, perdón por la confusión. Si mato de un golpe este amor, dime si vas a volver algún día. Me doy por vencida. Si mato de un golpe este amor, dime si dejo. Hey amigas, vine aquí a la Walgreens a comprarle un ventilador a mi mamá porque tiene mucho calor y nosotros tenemos mucho frío. Así que los voy a buscar. No había, amigas. No había ventiladores. Mañana voy a la Walmart. O así. ¿Y si ahí es donde está más? Muy buenas noches, ya nos vamos a dormir. Pues estoy en el baño y Leo ahí ya está con su pijama y todo. Del Cookie Monster. Buenas noches, amigas. Nos vemos mañana. Nomás vamos a hacer Leo y yo en el día. Y después, pues, Pollo se va a ir en la mañana con el grupo que les dije. Y cuando llegue, voy a ir por mi mamá a trabajar cuando salga. Y a lo mejor vamos a la Walmart o algo así. Buenas noches, amigas. Nos vemos mañana. Y que estén bien. Bonito día. Bye.